Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy agradecida de todos ustedes en este día. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América, eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven en todas nuestras plataformas. Ahí tienen ustedes, pueden entrar y suscribirse. Agradecemos a la gente que entra todos los días y se suscribe. Ayer estuvo en este programa Ogla Enesia, de conductora. Muchas gracias a Ogla, que siempre nos echa una mano. Ayer fue un día bastante activo por la festividad la conmemoración que tenemos en el día de hoy. Hoy es el Día Nacional del Periodista. Recordamos los 201 aniversario del primer periódico que surgió en este país. Era el Telégrafo, o en este suelo, en estas tierras. Y bueno, pues fue una oportunidad para hablar mucho de periodismo. Hoy es un día en el cual muchas instituciones animan conversaciones sobre el ejercicio periodístico. Entonces, ayer en la mañana estuve en una actividad organizada por la Junta Central Electoral junto al Colegio Dominicano de Periodistas, y estuvieron como expositores el director del Nuevo Diario, Percio Maldonado, el director del periódico El Día, José Monegro, y una servidora. Y fue muy útil incluso escuchar las opiniones de la gente. En el caso de Monegro, bueno, pues habla de la perspectiva de alguien que es director de un periódico, de lo que está mirando, que ocurre en las redacciones, de los desafíos que tiene el ejercicio periodístico. En el caso de Maldonado, bueno, pues también el tema de ciertas regulaciones, los debates en la mesa del Consejo Económico y Social, de aspectos que tocan, no tienen que ver de cercanía con la gestión de los medios y las acciones de los medios. Y vi muchas preocupaciones de la gente cuando hablaba de este tiempo, de un tiempo caracterizado por las redes sociales, por la tecnología. Podríamos pensar que este es un tiempo, porque tenemos muchas redes, porque tenemos mucho acceso, porque tenemos todas estas plataformas tecnológicas en la cual usted está mejor informado, y no necesariamente. O sea, hay que ver cuál es la calidad de la información que la gente recibe. Yo siempre le digo a la gente, por ejemplo, que uno puede hacer un ejercicio. Si yo hago un ejercicio con incluso con personal que te ayuda, entre los camarógrafos aquí, yo le digo, vamos a ver sobre la vida de un artista, tienen una idea muy clara, quién está casado con quién, se lo saben, de cuánta gente se han divorciado, también se lo saben. A veces hay noticias que se replican, que son virales, que no expresan una información o un dato que la gente necesite para decidir nada, porque lo bueno es que los datos ayuden a la gente a decidir. Uno encuentra temas como la seguridad social, por ejemplo, donde la gente ignora todo. Yo todos los días encuentro a alguien que tiene una duda, que no conoce. Por ejemplo, una persona me escribía que necesita medicamentos de alto costo. Bueno, pues la gente no tiene tan claro dónde ir cuando necesito un medicamento de alto costo, cuáles son los mecanismos. Eso lo están anunciando ahora un poco más, pero ciertamente falla. La gente desconoce que no tiene que pagar diferencias abismales que les cobran en una clínica privada, dónde ir para reclamar ese derecho. Hay muchos aspectos. Yo recibía esta semana, a inicios de esta semana, una señora, tuve una conversación con ella, animada por una periodista. Esa señora, le mataron su hijo. Es uno de dos jóvenes que fueron asesinados en Bávaro. Eso ocurrió el miércoles pasado, en horas de la madrugada. Una patrulla de Politur estaba patrullando, ve a un joven pasar, lo detienen, el joven no se detiene. Ellos tienen un forcejeo, van donde él, viene otro. Y ellos dicen que hubo un intercambio de disparos. Todo el mundo dice que no, de hecho los tiros fueron de espaldas. Y está el testimonio. Una escena muy común, lamentablemente, en los últimos años en la República Dominicana. Esta señora se va hasta la Policía Nacional, cuando se entera de la muerte de su hijo, a poner la querella, y en la policía no se lo reciben. Evidentemente es como una cultura policial de la protección, donde no existe un interés legítimo y genuino de investigar lo que ocurrió. Y entonces decide irse al Ministerio Público, y se va al Ministerio Público. ¿Y qué creen ustedes? El fiscal le dijo que no, no quería recibir la querella. Entonces la señora me llama, que está en esa situación, que nadie le quiere recibir la querella y que ella piensa ir a poner una denuncia aquí al Palacio de la Policía. Le digo, ¿y usted ha ido a la Procuraduría General?
Fue a la Procuraduría, razón que ayer la recibieron, la mandaron de inmediato para Higüey, hablaron con la provincia y le recibieron la querella y hoy hay una audiencia, ya se le había hecho una audiencia a esas personas. Si usted pone ese proceso, le pone un título, ese título no sería justicia ni nada que tenga que ver justicia, eso sería majarete. Un majarete que le querían hacer a la señora para que quedara fuera del proceso. Entonces, cuando usted escucha situaciones de esta naturaleza, que la va a escuchar en cualquier punto del país con derechos fundamentales de la gente, con derecho de salud, con derecho a educación, con derecho a tener una respuesta del sistema y no encontrar ese sistema, se da cuenta de que ciertamente somos una sociedad que camina, pero que hay muchas deficiencias muchas veces para responderle a los ciudadanos. Y los periodistas de algún modo están presentes en todas estas situaciones, o deberíamos estar presentes, porque si usted analiza la mayor parte del grueso de información que se reciben, una parte proviene del extranjero, de gente que no vive acá, de situaciones que no tienen que ver contigo, que son a veces también extraordinarias, novedosas y bellísimas. Otra buena parte depende de un núcleo urbano muy cerrado que tiene que ver con la gestión de lo público, dígase Congreso de la República, Cámara de Diputados, Senado de la República, Suprema Corte de Justicia, Procuraduría General de la República y las instancias que están en ese centro. Eso es el centro de los héroes, eso es un triángulo. Usted coge ese pedacito del centro de los héroes y coge el pedacito que tiene que ver con el palacio y usted tiene un 70 o más del insumo que usted va a tener de información. Claro, eso tiene que ver mucho con lo que le pasa a la gente, porque las decisiones que se adopten en el Congreso, que se adopten en el Palacio, que se adopten en los ministerios, impactan en la gente. Pero ¿cómo eso está pasando en la gente? ¿Cómo la gente lo vive? ¿Cuál es la realidad que vive la gente? Es un ejercicio cada vez más precario, más difícil, el acceso a las poblaciones más vulnerables. Ahora, si se dice que en el barrio mataron uno, que hay un escándalo de muerte, que apareció la Virgen en una taza, en un plato, entonces generalmente llega la prensa, y si llega también, no es lo mismo un equipo periodístico que llega a un mortuorio en una comunidad campesina que el que llega a la funeraria Blandino, ¿no? La funeraria Blandino dirán los parientes si quieren que entren, allí entrarán porque eso es noticia. Entonces, también para los periodistas muchas veces es un desafío tener ese sentido de respeto a la dignidad de las personas, no importa dónde se encuentren. Evidentemente es un tiempo donde la gente puede reportar por sí mismas, pero eso tiene sus riesgos, por supuesto. Que es la avidez de algunas organizaciones, partidos políticos incluidos, de falsear la información. Eso, a la larga, no creo que sea algo que necesariamente produzca un beneficio, porque al final, siempre es importante lo que se hace, el ejemplo de lo que se hace, de las decisiones que se toman, es fundamental para el mensaje que usted envía. Usted crea un mensaje y piensa que va a convencer a la gente al final sabe y sabe lo que hay. Yo, después de estar en esa conversación el día de ayer, que fue aproximadamente a esta hora, en la noche me tocaba todavía, fuimos a las 6, de 6 a 8, una conversación que fue con el periodista Uchi Lora, Servio Tulio Castaños, director ejecutivo de la Finjus, y Nanfi Rodríguez, que es abogado y periodista. En el caso de Nanfi, que toca los aspectos que tienen que ver siempre con temas legales, de procedimientos, las legislaciones, de lo que está pasando en el contexto internacional. Nosotros sabemos que a veces los tribunales, ocurría en Colombia, y los periodistas colombianos, yo he visto muchas referencias en algunas de sus publicaciones, el tema del acoso judicial, que aquí se puso, trató en la simiente, es decir, acosas a un periodista, tiene que buscar un abogado, tiene que perder tiempo en los tribunales, y bueno, en la práctica no es una persecución que sea irregular, ilegal, pero si eso se convierte en un hábito, también puede ser un mecanismo de presión contra los periodistas, y eso ya se ha evaluado. También Nanfi hablaba de lo que se considera periodismo hoy en día, o sea, como hay mucha gente hablando, que es periodismo realmente, como los tribunales tradicionalmente, y en nuestro país sigue siendo así, consideran, por ejemplo, que los periodistas tienen fuentes, y un periodista puede decir, yo no revelo mi fuente, y eso es como un secreto, una parte ética profesional. No así para cualquier gente que escriba cualquier cosa en las redes sociales. Pero decía él que hay países que están valorando que hay circunstancias en las que se demuestra que esa información servida por alguien que no es periodista
tiene un interés, un impacto social importante, relevante, y que los jueces determinan entonces si tienen el criterio de que por el beneficio colectivo esta persona reciba un trato como si fuera un periodista realmente. Entonces, ese es un punto. El otro punto que yo sí veo es, por ejemplo, con el imperio de las redes sociales, que se repiten muchas noticias. Ahí no, yo he estado mirando una noticia en los últimos días. Le matan el hijo y dijo que salió a robar como todos los días. Y yo lo he visto con cinco caras diferentes. ¿Cuál de esas cinco caras era el hijo? O sea, porque lo adaptan a un país, lo adaptan al otro. Y es como la misma historia trasladada a diferentes personas. Así vamos a encontrar esto. Y vamos a encontrar también publicaciones que dice se eriza en las redes sociales y usted no sabe ni dónde ocurrió, ese qué, cómo, cuándo, dónde. No, se pierde, a veces se pierde. Es como, ah, sí, te di el dato, pero no sé. Yo veía el otro día un video, dice, la maestra está intentando ahorcar a una alumna. Esa fue la noticia. Y señalaban cuál era la escuela. Dice, esa señora la grabaron en el momento en que intentaba ahorcar a una alumna. Bueno, pues resulta que después lo explicaron. No, no era que la maestra intentaba ahorcar a una alumna. Era una alumna que había sido agresiva con la maestra y la maestra se vio precisada a agarrarla de los hombros para evitar que le agrediera. Era una alumna que había estado en diferentes centros escolares por conflictos con sus maestros. Salieron los profesores, salió la escuela, salieron algunos alumnos a explicar una situación que el video te hacía asumir otra cosa. Y entonces la gente puede indignarse por un video que le da señales o le da pistas, pero que no necesariamente concluye con una situación investigada. O sea, son porciones, pedacitos, un mundo rápido con pedacitos de los hechos, con una cosita. No ve ni cómo comenzó la cosa ni cómo terminó. Es ese momento. Y ese momento ya, si saliste mal en ese momento, te jodiste para siempre. Entonces, ese es uno de los problemas que encontramos. Obviamente, a los medios de comunicación corresponde verificar que eso que se está diciendo es cierto, dónde pasó, qué pasó, cómo pasó. Decir que alguien murió, cuántas veces hay gente que la ha matado diciendo que murió, que realmente no murió. Entonces es un tiempo así como muy desafiante. Yo creo que en las dos conversaciones, tanto en una como en otra, ese elemento estuvo presente. Pero bueno, me voy por ejemplo a lo que decía el periodista Uchilora. Cuando habló Uchilora, recordaba, decía Goyito, a Gregorio García Castro y Orlando Martínez, asesinados por su trabajo periodístico. Él decía, fueron mis amigos, yo vi amigos míos morir. Fue una época difícil, una época dura, una época donde sacar a una de las mujeres del clan Trujillo, por ejemplo, un poco antes en la dictadura, suponía para los periodistas prisión y arresto. Y luego en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer es que se produce, por ejemplo, la muerte de Orlando Martínez. Y cuando uno piensa en ese tiempo y en lo que ha significado para el pueblo dominicano la gestión de periodistas que incluso perdieron la vida haciendo ese ejercicio, nosotros tenemos hoy que decir que estamos más que agradecidos de esos periodistas que con su sangre, con su esfuerzo, con su tesón, con su disposición para confrontar con el poder, estuvieron ahí para decir las cosas que había que decir en ese momento. Y bueno, a fin de cuentas el periodismo también es eso, el periodismo siempre confronta con el poder, a la corta o a la larga confronta con el poder político, con el poder gubernamental, con el poder eclesial. Era algo que destacaba Nanfi Rodríguez, por ejemplo, en su conversación. Ciertamente es hacer la pregunta que a veces incomoda, las preguntas a quien tiene el poder. Por eso se desdice, si se entra a un club de lamber a la gente y andar, ay, que los periodistas no están para eso. Entonces, esa es como una misión fundamental, lo hemos visto en los mayores referentes de buen ejercicio periodístico han terminado incluso, como en Estados Unidos, quitando un presidente porque ese presidente con sus mentiras se derribó no los periodistas, sino el ejercicio que pudo demostrar y acreditar lo que allí había pasado. Entonces, de alguna forma, esa intermediación, esa función que es de estar pendientes, de verificar, de acceder, de reclamar, tiene que ver mucho con los intereses de la gente. Y la gente lo siente así, porque cuando atentan contra un periodista, el mensaje es un atentado contra la libertad, contra el sentido. No solo es contra ese periodista que escribe, dice, comunica o televisa lo que a la gente interesa, es que se busca
silenciar la posibilidad de que la gente se entere. De ahí que la mayor parte de las legislaciones a nivel internacional lo interpreten perfectamente. México, país donde los periodistas todavía son bestialmente perseguidos, es el país con más muertes violentas de periodistas, es un referente en ese sentido. En República Dominicana, como bien decía Uchilora, este es un momento que él decía, nosotros estamos bien, te puedes encontrar en redes sociales, a él mismo le lo han hecho, él no lo dijo, pero es así, lo pueden convertir en tendencias con cuentas pagadas y falsas diciendo insultos, una insultadera profesional que al final la gente sabe que bueno, dime, y esto. Y cuando usted entra, generalmente tienen 10, 15, 12, 20 personas o menos dedicado a insultar esa cuenta, que usted sabe que no es una cuenta real, que no es una persona y usted está dando la cara. De modo que es una como preocupación el tipo de servicio que se da. Un día como hoy vale para eso, vale para pensar sobre eso, pero vale también, y yo creo que profundamente, para honrar a esas generaciones que le costó tan duro, a las otras que le sucedieron, que son Uchilora o la gente como él, que trabajó durante tantos años dando un ejemplo, una coherencia de vida, que en el ejercicio periodístico se debían a la gente, se debían a la verdad, y que se ha hecho tanto sacrificio. Entonces, queremos reconocer eso y mandar nuestro abrazo a todas las redacciones, espacio de crecimiento, yo pienso, que debe ser centro del debate para los periodistas. Esa es de las cosas más lindas que le puede ocurrir a uno, estar en una redacción de un medio de comunicación donde llegan todas las variables, todas las vertientes, todas las miradas, periodistas que están acreditados en diferentes puntos. Y renovar, esta mañana hablaba Marien Aristi, quien es la jefa de redacción del periódico Hoy, que nota que muchos periodistas jóvenes no quieren ser periodistas, que muchos estudian y piensan en ser relacionistas públicos o ponerse un proyecto o demás. Este es un tiempo que cambia, porque hay muchas funciones que también van cambiando. Digo que le toca a los antiguos y que le toca a los medios de comunicación abonar la esperanza y abonar la ilusión. Eso implica revisar patrones salariales, históricos, maneras de trabajar, horarios y formas de trabajar, porque los jóvenes de hoy van con mucho más libertad, no conciben la vida de 12 horas trabajando o trabajando 15 días corrido para tener dos libres. No lo necesitan, no están dispuestos. Periodistas muchas veces se alejaban de sus familias y sí, se veía como un sacerdocio, pero al final también es un poco calidad de vida. Los jóvenes de hoy reclaman eso, vivir, estar presente, tener en cuenta otros aspectos de su propia vida, y yo creo que eso es legítimo y habría que entender y comprender y buscar forma de armonizar y de abonar la esperanza y de abonar la ilusión de los jóvenes periodistas para que amen tanto esto. A fin de cuentas, esa es una tarea de profunda humanidad y de profunda vocación pública, aunque no sea de un servicio público, pero tiene que ver con el interés colectivo. Y está en juego cosas tan importantes como la decisión de la gente, lo que la gente decide, porque gente que está bien informada va a tomar decisiones también correctas. La gente necesita saber. Y yo pienso, cuando uno ve lo que ha pasado aquí, por ejemplo, en materia de corrupción, que muchas veces pensamos que sabemos y nos quedamos cortos. El escrutinio tiene que ser alto en una sociedad que lo reclama. Así que en buena hora, felicidades a todos los periodistas. Hoy es un día de renovación de compromiso, de alguna manera. Es bueno saber que existe esa posibilidad y también agradecer a la gente. En mi caso, en este programa, le agradezco a la gente porque ha sido la que lo ha cargado. Este programa nació solo animado por la gente, esa es la verdad. Animado por la gente, por tanta gente que dio su aliento, que da su apoyo, que decide. Y sepa la gente que cuando usted decide ver el contenido que usted decida ver, usted está dando un sí, usted está apoyando eso. Entonces, saber, escoger, decidir, ¿qué vamos a ver? Porque ya usted puede ver la televisión a cualquier hora, escuchar la radio cuando le plazca, y no está obligado a tener sintonía o una emisora para escuchar música, porque puede decidir. Es un mundo ya mucho más libre, en el sentido de que tienen más posibilidades en sus carros, en sus teléfonos. Cuando uno ve, por ejemplo, en este canal, cuando yo veo de dónde ve la gente, está mirando de muy diversas plataformas y de muy diversos lugares y a muy diversas horas. Que vive esa libertad,
que es desafiante para los periodistas, eso es verdad, pero a paso de poco a poco nos vamos acomodando. Y felicito a los periodistas que han roto barreras, incluyendo periodistas de generaciones que no necesariamente son las tecnológicas. Usted tiene ahí Altagracia Salazar haciendo su programa. Dígame, ¿quién está haciendo periodismo de ese modo? Desde su casa. Ya ella no le paga un canal, a ella le pagan y sigue en su casa. Ese es un cambio también, que es un gran desafío incluso para las empresas periodísticas. Señores, voy a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de algo profundamente humano, porque recientemente en los premios Oscar vimos que, como suele ocurrir, un tema que fue una confrontación ha sido lo que ha tenido mayor notoriedad. Y allí, dentro de esa disputa, estaba una mujer, aunque fueron los hombres los que se enredaron en la disputa. De ella casi no se habla, y eso es una pena. Pero esa mujer tenía una condición esencial, y de eso se ha hablado un poco en algunos sectores. He visto gente que se ha animado en algunos países del mundo, la alopecia o alopecia, que a fin de cuentas es la pérdida del cabello. Diría cualquiera, sigues viviendo, estás bien, pero en un mundo lleno de tantos, que le da tanto valor a algunos signos, a algunos sellos, y particularmente en las mujeres, porque hay muchos hombres que se raspan la cabeza y nadie se mete con eso. Y van a la televisión y a nadie se le ocurre opinar. Si ven una mujer, ¡ay! Entonces hoy vamos a hablar con una mujer que se anima a hablar de ese testimonio, para que hablemos un poco, anímense también los que están en sus casas y la gente que lo vive. También hablaremos con una dermatóloga para conocer cuáles son las razones de esta condición, porque a fin de cuentas eso es una condición y se puede seguir viviendo bien. Pero hay gente que hace chiste a costa de eso y puede resultar en situaciones tan incómodas como la que pasó en los premios Oscar. Voy a la pausa y regreso de una vez.